pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Mirando el arco iris. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Libro de los Proverbios, capítulo 8, verso 21. Hace unos días vi un documental de un hombre que pasó toda su vida buscando un tesoro. De una forma casual, un rudimentario mapa cayó en sus manos y dedicó su vida a aquel tesoro y a encontrarlo. En el transcurso de esa búsqueda, perdió su casa, su familia y todos sus bienes. Pero poco a poco fue indagando hasta que consiguió localizar el lugar. ¿Qué sucedió? Allí, dentro de un pequeño cofre, no encontró más que unos pocos objetos que para él no tenían valor ninguno. Ni oro, ni plata, ni piedras preciosas había dentro de aquel viejo cofre. Pero su ansia de riquezas no se vio saciada. Siguió y siguió buscando. Nunca encontró sus ansiados tesoros y acabó solo, pobre y abandonado. En nuestras vidas tenemos una serie de ideas preconcebidas de las cosas, lo cual hace que esas cosas, que tienen valor, no se lo demos y viceversa. Esto nos lleva a que cada uno de nosotros tenga sus tesoros particulares. Claro está que de entre todas esas cosas que atesoramos hay cosas valiosas en sí mismas. No todas las cosas que valoramos tienen un valor subjetivo, pero hemos de reconocer que el valor de muchas de ellas depende directamente de nuestro punto de vista. ¿Habréis observado alguna vez el arco iris? Tres cosas son necesarias para poder visualizarlo: la lluvia, el sol y nuestro punto de vista. Pues no basta con los dos primeros para poder ver el arco iris. Nosotros debemos de estar en un lugar determinado con respecto de la luz. ¿Nunca te habías fijado en esto? Tú tienes que estar en un lugar determinado con respecto a la luz para que el arco iris se manifieste a tus ojos. Siempre a favor de la luz. El sol siempre ha de estar a tu espalda y contra luz nunca lo verás. Es importante el lugar que ocupamos en la vida, sobremanera el lugar que ocupamos con respecto a la luz que es Cristo. Él mismo decía sobre sí: yo soy la luz del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Y es Él también quien verdaderamente puede traer una correcta visión sobre las cosas que tienen valor y sobre los verdaderos tesoros que tenemos o podemos alcanzar en la vida. Este pobre hombre de la historia que vi en poco valoró su familia. Pensó que su esposa y sus hijos deseaban tanto como él aquel tesoro, y lo que en verdad su esposa deseaba era tener con ella a su esposo y sus hijos disfrutar de un padre. Dios ya le había dado un tesoro y él no lo supo ver. Así ocurre con muchas personas en relación al mayor de los tesoros: el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús, lo que llamamos el pacto de la cruz. Ese pacto lo podríamos comparar al arco iris. De hecho, el arco iris también tiene que ver con otro pacto de Dios, el que hizo con Noé tras el diluvio, cuando dijo: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Estará el arco en las nubes
y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay en la tierra. Libro del Génesis, capítulo 9, versos 11, 13 y 16. Ahora bien, del mismo modo que para contemplar el arco iris tenemos que estar posicionados de una determinada manera en cuanto al sol para poder verlo, así sucede también con todos los otros pactos, incluso el pacto de la cruz. No podemos pretender observar esa señal del pacto de Dios, el arco iris, cuando y cómo se nos apetezca. Solo existe una manera, pues del mismo modo ocurre con el pacto de la cruz. Solo existe una forma de poder ser beneficiarios de tal pacto, y es acercándonos a dicho sacrificio y pedirle a Cristo que limpie nuestros pecados con su sangre. Ante todo pacto que nosotros nos enfrentemos, tendremos que posicionarnos, ya sea a favor o en contra, y los pactos que Dios nos propone no son una excepción. ¿Qué vas a hacer ante el pacto de la cruz? ¿Lo vas a ignorar? Piensa por un momento el peso que eso le supondrá a tu alma antes de tomar una decisión. Son muchas las personas que pasan sus vidas desperdiciando las oportunidades que Dios les da de conocer y recibir a Cristo, mientras corren en busca de fantásticos sueños que solo su imaginación alimenta y que tan solo en ella existen, mientras son incapaces de ver lo más precioso que el cielo ya les ofreció. Y no estoy hablando de ningún arco iris ni de ningún cofre lleno de oro. Estoy hablando del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Estoy hablando de aquel niño que nació en Belén con el propósito de ocupar nuestro lugar ante la responsabilidad que nuestro pecado demandaba. Estoy hablando de la cruz de Cristo y de nuestro lugar ante ella. Estoy hablando de arrodillarse a los pies de la cruz. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios capítulo 8, versos 34 y 35. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.